momentos de terror vivieron los comensales de una pollería, cuando tres asaltantes ingresaron con un arma de fuego y los despojaron de sus pertenencias. En las cámaras de videovigilancia del local se puede ver cómo dos de los delincuentes ingresan y comienzan a quitarle sus pertenencias, entre ellos una mujer embarazada, y agreden a un hombre que se encontraba con su hija. Como había clientes, se comenzaron a pedirle sus cosas, a uno de ellos comenzaron a forcejear, había uno de ellos que estaba con una menor de edad, no les importó, le comenzaron a golpear en la cabeza al señor por quitarle el canguro, la niña llorando, asustada, pero igual seguía él ahí forcejeando. Había una mujer embarazada también que entró en un estado de shock, se puso demasiado nerviosa. Me dio mucha pena, en realidad estaba muy asustados. El hombre de polera ploma y gorra deja por un momento a los clientes y se acerca al área donde está la caja registradora. En un intento por desconectar una laptop, se le escapa un disparo contra el suelo. Incluso sus cómplices casi escapan pensando que se trataba de la policía. Y la laptop también la desconecta, como el acto tiene varios cables conectados, en ese trance de desconectar todo el equipo, toda la acto hace un disparo hacia el piso, ¿no? Hacia el piso y la pared. Ahí es donde los clientes más, bueno, todos nos asustamos más. Luego de llevarse la caja registradora, los tres delincuentes salen de la pollería y huyen a bordo de una motocicleta. Se llevaron celulares, una laptop y 1.500 soles. Hasta la pollería ubicada en la urbanización Prolongación San Ignacio de Surco, llegaron peritos para realizar las primeras diligencias, que quedaron a cargo de la comisaría de Monterrico. Las imágenes de las cámaras serán fundamentales para las investigaciones.